streets of Seattle. She said, honey, I don't got much time to talk. I broke down cause I knew what was next. And she said, I'm okay, but I'm locked in a holding cell till someone gets me out. Can you help me? I have no one else. So there I was, a defenseless middle kid, crying out for the right words to say. Sorry, I can't do anything at all. So I hung up and called you. I hung up and called you. Cause you were the one. ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Soy Fernando Palomo y Mario Kempe me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. El muy buen equipo que es el Liverpool estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Gran trabajo defensivo. Jordan Henderson. Qué mal que le pega la pelota. ¿De dónde se fue? Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9, una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bobby Firmino. Robert Firmino. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo ese no fue gol. Corner al corazón del área. Con un puño para alejarla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y lo dejaron pasar. Esto lo grito. Esto pensaba que terminaba en gol, Marito, lo del Liverpool le de no creer. Muy cerquita del empate, pero solamente cerca. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se apoya en la raya. Ese es Leo Messi. Le va a pegar. ¡Qué manera de atajar el balón!
tiro de esquina justo al corazón del área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Henderson. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡El empate está! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Jordi Alba. Griezmann, qué linda pelota metió Griezmann, bárbaro principito. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Posibilidad de la contra, ojo. Una entrada efectiva. ¿Crees que lo mueven? Ojalá que no. Anfield es precioso. No puede entrar a dar la historia de un estadio en escenario nuevo. Todo estadio mítico no se debería mover, pero donde están ubicados también es medio complicado. Virgil van Dijk. Hay saque de banda para el Barça. Busquets. Rakitic. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Centrales al ataque, lo valiente, dice el técnico. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque ella arriesgase demasiado en esto, ¿eh? Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Fabinho! Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Pase para Griezmann. ¡Griezmann! Y han perdido la pelota. Balón interceptado en la mitad del campo. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Ahí está, en este tipo de jugada se ve la categoría de un jugador. La frialdad del arquero lo ha ganado. Y la personalidad que demostró en el partido de hoy. Atajó lo que le tirara. Ahí está Messi. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Ahí va, habilitado para definir. Mira, Ter Stegen, y esto continúa. Se queda con el balón, el arco está cerca. Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Llega cortando bien y recupera. Perdió el balón el Liverpool. Y han perdido la pelota ahora. Se abre camino sin problemas. Fácil recuperación del balón. Georgina Wijnaldum. Atento, que va a meter el balón en el área. Elegancia, clase, inspiración. Frente a Alexander-Arnold. Interceptando el pase. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Firmino. Uy, qué mal pase dio. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Se ha cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez, Mario. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más?
Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Luis Suárez. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Virgil van Dijk. Wijnaldum. Esa pelota es buena, cuidado. Georgina Wijnaldum. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Gerard Piqué. Clément Lenglet. El Barça pierde la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Una jugada de ataque interrumpida. Sala. Firmino. Esta puede ser buena. Jordan Henderson. Trent Alexander-Arnold. Controla la pelota y sigue. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Buena intervención de Fabinho. Le queda todavía media hora al compromiso. Luis Suárez. Qué fácil lo está superando. Este es para Suárez. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. El principito Griezmann. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron, un peluche. A ver si logra mantener. Supera la marca, queda frente al arco. De cuchara la levanta. Es un fenómeno marcando a Ter Stegen. Una pelota regalada. Jordan Henderson. Wijnaldum. Buen trabajo del arquero. Limpio, limpito para robar el balón. Es un artista con la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Ahí está la bandera levantada, Mario, ahí fuera de juego. Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Le quedan 20 minutos al partido. La bocha que cambia de dueño. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El Liverpool no se rinde y su público lo anima. Fabinho. Ahí recupera la pelota en su área. Horrible el pase, hay que estar más atento. Quedan pocos minutos para que termine este partido. Este equipo está, Marito, perdiendo por la mínima apenas. Ya sabemos, señores, que Liverpool pierde por la mínima, pero todavía quedan minutos. ¿Quién te dice que no puedan? ¡Ocasión del empate! Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Mane. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Cuidado que puede terminar en gol. Balón interceptado, no han completado la jugada. Hay espacio suficiente para avanzar.
Fabinho. Se está terminando el partido y desde el córner pueden hacer algo. Tsunami de oportunidades en el área. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Puede ser una de las últimas el arquero que los empuja para que suban todo, Marito. Y sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido, así que todos para arriba. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar, aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público... Está a punto de anotar, tiene de mano a mano. ¡Gol! Llegó por fin un merecido empate. Y ya sobre... Por ahora 1-1. Number 9, Roberto Firmino. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que meta el gol. Orsay de Griezmann. Frente a Alexander Arnold. Jordan Henderson. Firmino. Ha entrado muy bien Leal. Firmino. Atento, que parece buena. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Elegancia, clase, inspiración. Fabinho. Muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario una parada de esta es importantísima. Corner al corazón del área. Hace bien cortando la jugada. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora. ¡La tiene Griezmann! ¡Atento que se viene! Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. Robertson. Al final, nada los... Terminaron igualados.
twerking.